Seguimos con este el matutino del país. Este sigue siendo su espacio. Señores, integra el staff, nuestro compañero, el licenciado Adrián Lebrón Oviedo. Buenos días, Adrián. Buenos días. Santo Domingo Oeste. Ese es Santo Domingo Oeste. Está caliente Santo Domingo. Buenos días, Nilson. Buenos días, Carolina, Rodolfo. Todos ustedes, gracias por mantenerse en conexión con el matutino del país. De último minuto, señores, muchos temas en la agenda local y también en la agenda internacional que están haciendo noticia en este momento. Pero hay uno que me llama mucho la atención. Nilson, Rodolfo, Carolina. Sé que yo he visto al señor Wilson Camacho, que cuando las decisiones no le son favorables, él sale para la prensa a presionar a los jueces. Wilson, usted es un fiscal de carrera, que se formó en la universidad y en la escuela del Ministerio Público. Usted sabe perfectamente cómo funciona el sistema adversarial. Usted sabe perfectamente que las acusaciones del Ministerio Público, al margen de cómo ustedes le han vendido esto a este país, no son condenas. Usted sabe perfectamente que lo que dice el Ministerio Público, hasta que no sea soportado por pruebas obtenidas de forma legal y valoradas por un tribunal, es simplemente eso, lo que dice el Ministerio Público. Usted sabe perfectamente que el que litiga en un tribunal tiene dos opciones. Obtiene lo que pide o se le niega. Ahora, usted no puede estar celebrando cuando le ponen 18 meses a una persona porque usted le dio la gana de ponerlo en un expediente, y cuando el tribunal no lo hace o el juez no lo hace, usted salir a detractar a los jueces. Esa vagamundería tiene que acabarse en este país. Wilson no puede vivir, él y Jenny, desacreditando el sistema judicial cuando no hacen lo que ellos quieren. Yo creo que tienen que meterse a jueces. Usted lo que tiene es que renunciar de la fiscalía y entrar a la escuela de la judicatura y convertirse en juez. Si usted entiende que el sistema está protegiendo la corrupción, conviértase en juez. Esa es una declaración irresponsable que hace poner a la opinión pública de parte de él. Porque él sí está persiguiendo la corrupción, pero los jueces no. Los jueces son corruptos igual que los imputados. Eso es una actitud irresponsable. Porque eso es usted pretender no legitimar el sistema que usted utiliza para ejercer, para aplicar justicia. Ah, pues los jueces solamente son buenos cuando te dan lo que tú quieres, Wilson. Los jueces solo sirven cuando toman las decisiones que le convienen a la estrategia política que tú y Jenny se han dedicado a ejecutar en este país desde hace 5 años. Entonces tú vas a usar, cuando los argumentos jurídicos no funcionan en el tribunal, tú vas a salir para los medios a presionar a los jueces para que el próximo caso el juez te dé lo que tú quieres. Para evitar de que San el inquisidor Wilson Camacho no salga para los jueces a detractarnos, para los medios a detractarnos. Entonces los jueces tienen que vivir con miedo cuando él sube, pero no con miedo por los argumentos. Ellos no le tienen miedo a los argumentos de Camacho, ellos no le tienen miedo a los planteamientos del caso, ellos le tienen miedo a que Camacho sale para los medios a desacreditarlos, porque ellos tienen que hacer lo que dice el Ministerio Público, porque esa es la verdad, la única verdad que puede ser aceptada en República Dominicana. Si ustedes quieren convencer a nosotros de eso. Y cada vez que yo veo a Wilson Camacho, de forma irresponsable, dando declaraciones en los medios, cuando él no obtiene el resultado que quiere en un caso, tú dices y confirma lo que hemos venido diciendo desde el principio.
han convertido el Ministerio Público en un arma política. Nunca antes los fiscales habían utilizado los medios de comunicación como lo han utilizado en esta gestión. Señores, las verdades mediáticas no siempre son verdades legales. Ah, pero qué bien. Cuando las verdades mediáticas no son legales, la culpa no es del Ministerio Público, es del juez. Oiga esto, porque ya él se ganó, ya él consiguió la condena del imputado en la opinión pública. Y esa condena vale más que las pruebas. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? ¿Cómo es que estos fiscales están impartiendo justicia o intentando impartir justicia en República Dominicana? Usted es culpable desde que usted lo pone en un relato fáctico. Desde que un fiscal dice, Adrián Lebrón y Nilson Abreu eran amigos. Ah, no, pues ya. Ya Nilson tiene que pasarse 5 años en un proceso hasta que un juez determine qué busca Nilson aquí. Aquí no hay prueba contra Nilson. Ah, pero ya se pasó 5 años ahí. Y pero le clavaron 18 de coerción. Ah, porque San Camacho, San Jenny Berenice dijeron que sí, que ellos iban para ese expediente. Y lo único que hay que hacer es que ellos decidan ponerte en un expediente. Así mismo, para que usted lo sepa. Ruéguele usted a Dios que usted no salude a un imputado por ahí, en algún video, y que ellos le dé con que usted es parte de un entramado. Y ellos comiencen a bombardear con información los medios y que se cree la idea de que usted es parte de una estructura mafiosa que estaba defraudando el Estado con miles y miles de millones. Olvídese que a la gente no le interesa el fondo del caso, la gente nada más oye miles de millones. El morbo. Sí, no. La gente solamente oye miles de millones. Usted ejecutó 10 mil millones y lo están acusando porque hay irregularidades con 100 de los 10 mil, pero dicen que es un expediente de 10 mil millones. Y ahí la gente dice, fulano se robó 10 mil millones. Eso es lo que la gente piensa. La gente no asume que hubo, no, que se robó 10 mil millones. Pero ustedes lo saben eso. Y han estado utilizando, han estado manipulando la opinión pública de esa forma. Y uno que es abogado, que sabe perfectamente que no siempre en los tribunales tú vas a conseguir lo que quieres, y que el juez no siempre está de acuerdo con tu tesis del caso, y que el juez todas las medidas de instrucción que tú quieres no te las va a dar. Ah, pero ¿sabes lo que están haciendo ellos? Convirtiendo a cualquier juez que no me da lo que quiero en un cómplice de la corrupción. Oye esto, ahora los jueces, en la mañana un juez canta 18 meses de coerción contra un imputado y en la tarde le pone presentación periódica, pues es cómplice de la corrupción automáticamente. El mismo que en la mañana dio 18 meses, es cómplice en la tarde, porque hay que darle al Ministerio Público todo lo que él quiere. Y si no, entonces vamos al escarnio público. Vamos a tirar a los leones, a los magistrados. Esa charlatanería tiene que acabarse. Ellos no pueden pretender que pueden aplicar la justicia en los medios de comunicación, en los diarios y en las redes sociales. Tienen que dejarle los medios de comunicación a los que hacen comunicación. Oh, wow. Pero no pretender presionar a los magistrados para que hagan lo que usted quiera. Porque recuerde que usted es el Ministerio Público, usted es una parte en el proceso penal, usted es una parte interesada, usted es una parte y el imputado es otra parte, y el Estado, otra parte, el Estado es otra parte. Ahora, no podemos seguir mirando a Wilson, a don Wilson Camacho, que él se siente amo y señor de la verdad. Amo y señor de la verdad. Ellos convirtieron la Cámara de Cuentas en algo inservible con sus shows mediáticos, entonces. No, ellos prácticamente han hecho colapsar todo.
le han hecho un daño terrible al sistema de justicia, porque han convertido a los magistrados. Los magistrados tienen que estar temerosos. Los cobardes, los que no tienen criterio. Como, el papel que tienen que como lo veamos, pero esa es la verdad. Es decir, los jueces tienen temor de tomar una decisión en contra del Ministerio Público, aunque sea pero lo no procedente. En contra del Ministerio Público, en contra de lo que ellos sustentan, bueno, como verdad procesal. Así mismo, a favor del imputado, en contra. Porque mira, yo he dicho, Adrián, y ustedes, amigos televidentes, que tenemos la suerte de amigos que son jueces y fiscales que nos ven, que nos lo comunican, y gracias por su atención. No es posible. Yo no recuerdo en los últimos años, fundamentalmente, el 2010 para acá, no recuerdo cuando un ministerio público haya llevado a cabo su trabajo en la dimensión que él mismo entraña. Me explico. Es responsabilidad del Ministerio Público la recolección, la compilación y presentación de pruebas a cargo y a descargo. Porque la representación de la sociedad no es limitativa a aquellos que alcanzan la categoría procesal de víctimas o presuntamente víctimas. El Ministerio Público representa a la sociedad en su conjunto. Usted oye Ministerio Público hablando de determinados justiciables y usted dice, no, pero ese es un monstruo. Y cuando llega el abogado que representa a ese imputado, no en esa instancia, porque son pocos los jueces que tienen, como dice Adrián, y que es 100% cierto, tienen la bravura de encarar su papel frente al Ministerio Público. Y el abogado le presenta 4 de 9 o 10 arraigos del individuo que contra el que está presentando cargos el Ministerio Público, y obligatoriamente en una revisión se van en la primera revisión. ¿Por qué? Porque no se dijo que ese individuo nunca había sido sometido. No se dijo que ese individuo era padre de 4 muchachos que conviven con él porque la mamá se fue o está en Estados Unidos, lo que sea. No se dijo que era graduado de honor. No se dijo que tenía 20 años en el barrio, 25 años en el barrio, y nunca nadie le había asociado, le había vinculado a ningún hecho contrario a la moral general de la sociedad. No, no dicen nada de eso. Porque la misión es la prisión, el morbo. Yo creo que ciertamente, tanto su majestad Jenny Berenice como su otra majestad, San Wilson Camacho Peralta, son personas que su nivel mental de intocabilidad, producto de la inamovilidad que le da la 133.11 que crea el Ministerio Público, eso simplemente en sus cabezas le permite obrar como obran, con el nivel de atropello de la operatividad, la cotidianidad de ningunear a todos, de apocar, negar derechos de personas, y eso debe acabarse. Miren, recordar, desafortunadamente, el año pasado, pero que fue domingo, sábado, el 18 de noviembre del año 2023, la República Dominicana debió sentir vergüenza ajena, conjunta, cuando 9 personas fueron aplastadas en distintos vehículos en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Desafortunadamente, todavía el Estado no ha tenido el grado mínimo de responsabilidad para mostrar
decir lo que se hizo al respecto y si de alguna manera esas personas fueron indemnizadas y si hay garantías de uno desplazarse por ese paso a desnivel cuando haya lluvia, porque si mal no recuerdo, ciento y tantos millones de dólares fueron tomados prestados exactamente para el reforzamiento, el remozamiento, la revisión, la adecuación de esas láminas, esas estructuras ahí. Es una lástima que al Estado Dominicano, o no al Estado, a sus incumbentes, no lo hayan condenado en tribunales internacionales por irresponsabilidad. Bueno, señores, nosotros hemos visto en estos últimos días todos los escándalos que se han venido llevando en el gobierno, en el Estado, en diferentes instituciones. Ya el tema de la OCTI es un tema que yo me voy a sumar a la campaña de Santiago Matías, donde dice que el malo no es Bartolomé Pujols, el malo es quien lo tiene ahí todavía, sin importar. Entonces, oigo que Jenny Berenice y Camacho son personas que están activas, son personas que están activas, son personas que están ahí, que defienden la patria según ellos. Oh, muy bien, defienden la patria según ellos. Yo le voy a recordar a Jenny Berenice y al pueblo dominicano y a Camacho el offer que ellos le hicieron al Partido de la Liberación Dominicana. Y se lo voy a reclamar suavecito, con mucha ternura y con mucho nivel. Tenemos a Salvador Holguín diciéndole de todo a un presidente que según él lo estafó. A un presidente que jugó, no, es su amigo. Que jugó con, ellos son amigos, con son todo iguales lo que él, con todo lo que él tenía. Tenemos a un Bartolomé Pujols haciendo y deshaciendo, que según informaciones que están en las redes sociales, hasta marihuana se fuma en la azotea de esa institución. Tienen un cigar club arriba en el techo. Tenemos a un Carlos Pimentel que ha dado contrataciones y ha dado para adelante y para atrás después que se ha visto envuelto en todo este proceso, que se ha visto envuelto en todo este escándalo, que como dicen en los muñequitos, wow, te descubrimos. Sí, te descubrimos. Tenemos un Fellito Suberville que destapó desde hace dos días con un escándalo de 56.400 y pico de millones de pesos a una sola empresa para gasoil y gasolina, que también la empresa es de un buen amigo del señor Fellito Suberville. Que yo pensaba que este se iba a ir liso sin escándalo, pero parece ser que es imposible que eso suceda. Pero también tenemos a un expresidente, Hipólito Mejía, diciendo que tenemos que contratar y darle documentación a los haitianos, pero no a todos los haitianos, a los haitianos que ellos piensan esclavizar en el tema agropecuario, que les afecta a sus empresas, a lo que ellos producen y a empresarios que están alrededor de ellos, a esos son los haitianos que ellos quieren que se entreguen sus papeles. Pero yo tengo un videito por ahí, de si el señor director puede, de cómo es que están los haitianos aquí con respecto a lo que ellos sienten de que ellos son los dueños de la República Dominicana. Cuando el señor director pueda, para que nos ponga ese videito tan sabroso que... Pero la forma que usted me abordó a mí, usted es una freca, coñazo. Después de 20 años en el Ejército Nacional, sirviendo al país, aunque yo sea de origen haitiano, no voy a permitir que me falte, coñazo. Haitiano. Aquí tenemos que cambiar esa mierda, coñazo. Los hombres de color, respétenlo. Oíste, el 80% de nosotros estamos en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la Marina de Guerra. Negro, respeta, coñazo. Respeta. Hijo de una mamá dominicana y papá haitiano. Lo que yo necesito, ¿vale? ¿Y qué anda? Sí. Pero nada más, los haitianos hay que decirle que son haitianos para que se nerven. Él tiene la enumeración. A los haitianos nada más decirle que es haitiano para que se nerven. Usted me quiere hacer un show. Es rubia. Usted me quiere hacer un show. Mira, yo respeto. La dominicana es usted por su maldito color. No. Sí, no. Y algo más o menos se puede callar. Por el colorcito. Entonces. Yo sí soy negro. Sí, de origen. De origen africano. Y yo soy. Él sí. Que me conoce a mi sabe no, que es que yo he visto mucha frescura ahí en la pero media. No yo. Conmigo usted se equivocó. Pero no yo.
conmigo, pero usted no, se equivocó. Grábeme. Si soy negro. Grábeme. Que yo no, negro, yo tengo una hermana negra. Sí. Yo tengo una hermana de madre negra. Lo que yo es, yo le dije a usted, usted es ya, usted no se quede callado, mi loco, güey. Usted no es quien para que se va a quedar callado ahí. ¿Quién soy yo? Porque usted es una mierda. Usted viene aquí a comprar su pieza, coma su pieza y váyase para su casa. Deja de estar cuestionando. Para que tú veas cómo los haitianos le dicen mierda al dominicano. Para que vean en este país cómo el haitiano viene de Haití, que nace aquí, o viene. ¿De dónde le dicen? Me libre, yo encontrarme en una situación así. Él dice públicamente, atención, policía, militares, marina de guerra, al que habla en la semanal, atención, él dice que el 80% de los militares son haitianos. Es una mentira ese porcentaje. Y que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y que se acabó el relajo con ellos. Entonces, Hipólito dice que hay que darle documentación a esos infelices, según Hipólito, que hay que ayudarlos para por la mano de obra. Aquí hay muchos dominicanos que están sin empleo y que quieren trabajar. Lo que pasa es que como ustedes no les quieren pagar lo que vale su trabajo en su jornada, y esos indocumentados cogen lo que sea nada más por estar en República Dominicana, ustedes dicen esa barbaridad. Usted se atrevió a ir a un programa, amigo, y faltarle respeto a un comunicador y a un periodista de alto nivel por la verdad, incluso juzgándolo de que no era nacionalidad dominicana. Miren a dónde hemos llegado, miren a dónde hemos llegado, entre corrupción, entre la falta de políticas públicas, entre un funcionario del Ministerio de Obras Públicas que no hace nada, nada más que hacer hoyos. Óigame bien, no hace nada más que hacer hoyos. No ha terminado una sola obra. Llama a la gente de Odebrecht para que vengan a salvarte. Porque tú, del INDE, definitivamente fracasaste. Pero tú eres amigo del que hace la semanal. Ese circo que montan todos los lunes. Que solamente van las focas a aplaudir. Pero me da mucha pena con muchos comunicadores, con muchos periodistas que van a ir a aplaudir esa foca ahí. Aplaudir esos chistes de mentiras con todo Walt Disney y Pinocho. Y ustedes van y no sacan a relucir la verdadera realidad que está viviendo la República Dominicana. Después de todo esto, yo quiero decirle al que hace la semanal, es cierto, va a haber un legado, el legado de la transparencia de las mentiras que se han hablado en un gobierno nefasto e inepto, que ha transformado la República Dominicana de ser una visión hacia el futuro en una desgracia para todos los ciudadanos. Mira, yo quiero decir, así como en esta musaraña de país que tenemos, en esta vaina, en este intento de ascender de un trozo de tierra a un estado, aquí cuando se le ha dicho cualquier vaina al presidente... ¿Te quieren comer? No, van y buscan a esa persona. Bueno, porque busquen a Salvador Holguín, que le dijo de todo. A mí, no, porque... Salvador Holguín nada más le faltó ir al palacio a dar una pela. No, él está planteando que supuestamente con IA, con inteligencia artificial, le han distorsionado, ¿no? Él dijo eso. Ay. Yo no sé, yo lo que digo se lo digo a Luis. Además, nada de lo que yo he dicho de Luis es mentira. Que es un salchichón de dos patas. Que es un desorejado, un imprudente, un malagradecido, un cubero. Eso es verdad. Todo eso es verdad. Y yo lo puedo mostrar en cualquier escenario. Pero yo quiero, respecto al tema que tú tocabas, Carolina, en torno a ese derecho en su cabeza de los haitianos, ver qué va a ser la vaina esa llamada Ministerio de la Mujer. Quiero ver qué va a hacer el Estado, si va a focalizar, si va a ubicar o no a ese haitiano que habló con ese nivel de arrogancia y casi le echa un chin de sal y tal vez aceite de oliva y un chin de limón a esa señora y se la come. No, nada más le falta. Yo una quiero galleta, saber Dios me libre, si es definición así, o no de violencia psicológica
de agresión verbal todo lo que él le dijo. A mí me gustaría saber cuál es el parecer de este Ministerio Público, que lo mismo que la diosa Temis debe estar obnubilada, ¿verdad? Pero la diosa Temis de la República Dominicana fisgonea, brecha. No es verdad que deciden justicia sin ver. A mí me gustaría saber cuál es el papel que el Ministerio Público va a llevar a cabo en torno a esa agresión verbal de ese carajo a la vela, que allá habían dos seres vivos de dos patas que en ningún modo son hombres y mucho menos dominicanos. Porque lo mínimo que debieron hacer fue abrir la boca y decir algo en contra de la agresión de la que era objeto esa dama, que simplemente dijo que era haitiano, y es verdad, y si usted es haitiano, no es haitiano. Richard Taquino niega que es venezolano. ¿Cuál es el problema? ¿Es de Venezuela? Ah, no, él no es haitiano, él es de donde le dé su gana, y que él tuvo 20 años en el ejército. A mí me gustaría saber si el Ministerio Público tiene capacidad operativa e institucional extensiva a investigar a ese tipo, apresarlo e investigarlo. Pero vamos a ver, porque de esta gente, ¿qué cosa se puede esperar? No se puede esperar sino veneno de un cien pies, de un alacrán, de un escorpión. Y eso es lo que tenemos. Señores, este sigue siendo su matutino del país. Vamos a una segunda pausa porque este es su espacio. Quédense con nosotros, por favor.